¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión queremos ofrecerle una perspectiva, esperamos fresca, sobre la importancia que tiene el conocimiento científico, la importancia personal a nivel de lo que es su esencia como individuo. No me refiero a la utilidad práctica de la tecnología, que es más que obvia. Toda la tecnología, hasta la más simple, hasta la tecnología agrícola más simple, por ejemplo, vienen de la acumulación sistemática de conocimiento verificable. Es otra forma de decir de la ciencia. Entonces vamos a hablar de tecnología, cuyo valor pues, es más que obvio, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar del valor social de la ciencia, que es el segundo de los tres beneficios que nosotros vemos en el conocimiento científico para la gran sociedad. El primero es la tecnología, el segundo es que la ciencia nos enseña a ser organizadamente objetivos, a no caer en fanatismos, a estar continuamente reexaminando con ojo crítico nuestras propias percepciones y las de los demás, y a permitir que sea el veredicto de las observaciones, de los experimentos, el que decida nuestro curso de acción, que no sean ni nuestras emociones ni nuestras preferencias las que nos hacen decidir qué es lo que queremos hacer como individuos o como colectividad. La ciencia funciona con un mecanismo que impide que las emociones del investigador se impongan por encima de su trabajo. El investigador que permite que le ganen las emociones y presenta una idea mal fundamentada, pues es fácil víctima. Vaya, pues es como echar trozos de hígado en una pecera llena de pirañas. Lo hacen pedazos los demás investigadores. Y por cierto, así es como se alimentaban las pirañas que tenían en la nepe estacal. Bueno, el darle de comer a los bichos que había en el vivario era realmente espectacular, como le daban de comer a las víboras de cascabel, por ejemplo. Bueno, esa es otra historia. La ciencia tiene un mecanismo de autocorrección pública. No importa qué tan vistoso sea el currículum de una persona o qué tan invisible. Si lo que dice está bien planteado y la comunidad tiene la paciencia de prestarle oídos, será la realidad misma, la naturaleza misma, la que decidirá el futuro de las propuestas de una persona. No importa si su fama es buena o mala o inexistente, si usted hace una propuesta bien planteada, que luego es demostrada por un experimento o por una observación, inmediatamente recibe usted la atención del mundo de la ciencia. Eso no pasa en otros ambientes. Es necesario ir construyendo una personalidad en el ambiente que no siempre se corresponde con la realidad del individuo. Bueno, no nos vamos a meter en rollos de otro tipo, ¿no? Pero me imagino que usted se imaginará casos como este que le estoy mencionando. La ciencia nos invita a la objetividad colectiva necesaria para que una sociedad funcione bien. El último y más valioso, aunque menos tangible, regalo que le da la ciencia a la sociedad humana es la perspectiva. La perspectiva de lo que somos ante nosotros mismos y ante el cosmos. Al final, esperamos poder justificar por qué creemos que esta perspectiva es la más valiosa de todas, en términos bastante prácticos. Vamos a comenzar siguiendo el rastro de un trozo de conocimiento que por siglos pareció la cosa más absolutamente inútil en el mundo de la ciencia. Suele suceder con el conocimiento que lo que parece inútil demuestra ser inútil por mucho tiempo hasta que de pronto cambian las circunstancias y ese conocimiento que era inútil se vuelve muy valioso. Le enseñan a usted a manejar el cálculo diferencial e integral y es usted médico, pues ¿para qué me sirve a mí el cálculo, no? Hasta que se mete usted, por ejemplo, con la epidemiología. Y es entonces cuando puede empezar a entender el porqué de medidas que pueden parecer a veces absurdas o a veces
en apariencia contraproducentes, pero que a la hora de verla con símbolos en un papel, le queda a usted claro que son las medidas más obvias que hay que tomar para detener una epidemia. De pronto ese conocimiento que parecía inútil a un médico le resulta fundamental para poder enfrentar una emergencia de salud que amenaza no solamente al bienestar físico de millones de personas, sino a la estructura de la sociedad, la estructura completa de la sociedad, de los sanos y de los enfermos. Me imagino que no tengo que explicarle de dónde estoy sacando el ejemplo. Vamos a explorar esta idea de la que le quiero hablar. Es difícil decidir en dónde comienza. Los griegos pensaban que existe un mecanismo directo de comunicación con los principios fundamentales sobre los que descansa el universo. Esos principios llegaron a creer, esto sucedió en la Grecia clásica, quizá medio milenio antes del inicio de la era común, más o menos. Los antiguos griegos llegaron a creer que la estructura misma del cosmos descansaba en principios que se podían expresar con formas. La geometría, por eso, fue una de las primeras disciplinas que ahora llamamos científicas en desarrollarse. Hay algo extraño, poderoso, al mismo tiempo sencillo e imponente en un círculo o en un triángulo. Póngase a pensar. Si yo dibujo un triángulo sobre una superficie perfectamente plana, la suma de sus ángulos internos siempre me da 180 grados. Y puedo dibujar 10.000 triángulos y encuentro siempre el mismo resultado. No importa en qué lugar me imagine yo estar o en qué momento del tiempo, puedo yo imaginarme que tengo enfrente una hoja de papel sobre una superficie de plana y una pluma. O lápiz, si quiere, para que pueda borrar los triángulos y dibujar otros. El asunto es que los triángulos que usted dibuje sobre ese papel van a respetar esos mismos principios que yo puedo ver físicamente en directo aquí enfrente. Es una verdad universal. Es una verdad simple, tonta, aparentemente inútil. No es tan inútil. Pero como mucho del conocimiento más valioso, ese conocimiento es sutilmente útil. Profunda, pero sutilmente útil. Piense en un círculo. Piense en el centro del círculo. La distancia entre el centro y la periferia siempre es la misma, no importa qué punto del círculo seleccione usted. Si usted proyecta este círculo en tres dimensiones y lo convierte en una esfera, se convierte probablemente en el único objeto que no importa qué tanto lo gire y en qué dirección, se sigue viendo igual. Todos los demás objetos regulares o irregulares, si los gira, hay un momento en el que se ven diferentes a como se veían antes de girarlos. El único objeto que puede usted mover arbitrariamente y que se sigue viendo siempre igual es la esfera, que es la proyección tridimensional del círculo. Y de nuevo, es algo que usted intuitivamente sabe que debe seguir siendo cierto dentro de 1,000,000,000 de años y en la galaxia más lejana, así como lo fue cierto hace 1,000,000,000 de años y en la galaxia más lejana. Es un principio que vale para todo el cosmos. Si usted explora con un poco de ojo crítico los fundamentos sociales, psicológicos, si lo quiere poner así, de la civilización, encontrará que uno de los factores más importantes para integrarnos en civilización que buscamos los seres humanos es la certidumbre, el saber en dónde estamos pisando. El mundo de todos los días es fluido, cambiante, impredecible y frecuentemente peligroso.
una tormenta, un animal salvaje, una enfermedad, pueden acabar en un momento con nuestra tranquilidad y con nuestra vida. La falta de alimento. Uno de los primeros valores que ofreció la civilización fue precisamente la certidumbre. Encontramos por primera vez la manera de crear un mecanismo de provisión de alimentos que nos permitiera pensar en el futuro sin tener que andar corriendo de un lado a otro, cerro tras cerro. Por primera vez sabíamos que dependíamos únicamente de nuestra capacidad para trabajar, para poder comer. Si le trabajábamos al campo con las plantas apropiadas, comíamos. Nunca había ocurrido eso antes en la historia de la civilización, bueno, en la historia de la humanidad. La civilización se ha convertido, cuando menos, eso es lo que debería ser, en una fuente de certidumbre para todos sus integrantes. Y buscamos esa certidumbre de mil maneras diferentes. La buscamos en las leyes que establecemos, las reglas de comportamiento, para garantizar que lo nuestro va a seguir siendo nuestro mañana y no se lo va a apropiar a alguien, para garantizar que cualquier comportamiento injustificadamente violento va a ser detenido y en su caso castigado para no promover ese comportamiento en el futuro. Que si declaro que algo es mi propiedad, y la sociedad lo acepta, que esa declaración no pueda ser alterada en el futuro, que yo tenga la garantía de que lo que es mío va a seguir siendo mío y luego de mi familia. Todas la civilización es una búsqueda de certidumbre, entre otras cosas, en lo que parece ser un mundo incierto. Es por eso que cuando los filósofos griegos, es probablemente por eso, que cuando los primeros filósofos y matemáticos y geómetras griegos empezaron a descubrir los secretos matemáticos de los triángulos, los círculos y otras figuras, pues que el conocimiento los conmoviera mucho. Se dieron cuenta de las extrañas propiedades de estas figuras geométricas que son válidos en cualquier circunstancia. Uno puede imaginar que la civilización puede cambiar, que las leyes pueden cambiar y volverse agresivas. Simplemente piense lo que pasó en la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial con las leyes de Nuremberg. La discriminación y la persecución se volvieron legales. Era legal quitarle el trabajo a una persona y hasta apropiarse de su casa. Con la naturaleza eso no pasa. Esas leyes descubiertas por estas personas eran inamovibles. Era inimaginable que pudieran cambiar. Era inimaginable pensar que la relación entre el radio de un círculo y la circunferencia no pudiera involucrar al número pi. Cualquier círculo que merezca el nombre necesita mantener una relación entre el radio del mismo círculo y el número pi, entre el radio y la circunferencia. El descubrimiento de estas leyes universales absolutas se hizo todavía más conmovedor cuando estas personas comenzaron a encontrar argumentos de paso a paso, en donde cada paso era absolutamente verificable, que le permitían a uno demostrar más allá de toda duda ciertas cuestiones. Por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180 grados. Una de estas primeras demostraciones de estas realidades indiscutibles e inalterables de la naturaleza es el famoso teorema de Pitágoras. No es un accidente que Pitágoras se convirtiera en el fundador de lo que ahora llamaríamos una religión alternativa. Los practicantes de la disciplina de Pitágoras se convirtieron en algo parecido a sacerdotes, que llegaron a creer que el conocimiento que ellos tenían era no solamente
divino, sino potencialmente peligroso. Solamente los iniciados deberían saber, por ejemplo, cuáles eran los secretos de ciertas figuras geométricas como el icosaedro. Con el paso de los años, este conocimiento empezó a caer en desgracia. El saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados, o que las sumas de las áreas de los catetos de un triángulo rectángulo son iguales al cuadrado de la hipotenusa, pues parecía no servir para nada. El conocimiento de la geometría dejó de ser tan poderoso que podía provocar emociones verdaderamente religiosas en las personas que lo tenían. Comenzó a ser relegado y la sociedad humana empezó a moverse con otros principios, con otras ideas. La geometría fue parcialmente olvidada por la civilización occidental durante casi toda la Edad Media. El ambiente en donde se conservó por más tiempo y de manera más activa mucho del conocimiento que ahora llamaríamos científico de la antigua Grecia fue en el mundo árabe. Entre las pocas obras de geometría y de álgebra y otros términos similares que nos llegan del mundo antiguo, casi todas vienen del mundo árabe, se conservaron allí. Cuando viene el Renacimiento, se inicia un movimiento socialmente ambiguo, muy poderoso, de revitalización de ideas en el mundo de las artes, de reactivación de la actividad comercial y de la búsqueda del bienestar material, que durante mucho tiempo se consideró vano. Final de cuentas, la vida se acaba, ¿para qué buscar el bienestar durante la vida si eso puede costarme mi alma? El no respetar ciertas ideas y ciertas tradiciones puede hacer que mi alma se pierda, y es fácil perderse en el camino si enfoco mi atención en el bienestar físico. Es más o menos la idea en la Edad Media. En el Renacimiento reaparece el interés por lo tangible, por la belleza de la naturaleza, la belleza del cuerpo humano, por el comercio, por la acumulación de riquezas. Es en el Renacimiento cuando nacen muchas actividades renacen cuando menos muchas actividades que se consideraron inútiles o incluso contraproducentes para la condición humana, porque nos distraían de aquello que era necesario para salvar nuestras almas. Al mismo tiempo se desarrollan las artes, las ciencias, el comercio, muchas de las cosas buenas del mundo moderno, pero también algunas de las cosas malas. Total, para no elaborar demasiado las cosas, muchos de las mejores cosas del mundo moderno y también muchos de los grandes males vienen del Renacimiento. Por ejemplo, los sistemas financieros y el esquema productivo con empresas que se pueden comprar y vender y todos esos rollos que han permitido la enorme concentración de poder en muy pocas manos, es consecuencia también del pensamiento renacentista. El nuevo interés por el conocimiento y la organización del proceso científico que comenzó con Galileo empezó a rendir frutos muy rápidamente. El mecanismo de proponer una idea, documentar algún mecanismo de prueba que permitiera decidir si la idea es cierta o falsa, para luego montar uno ese mecanismo, reportar los resultados y permitir con eso que otras personas repitan el proceso para ver si metí la pata o no, objetivizó a la ciencia. Esto permitió dejar de lado por primera vez en la historia a las doctrinas, a la opinión de la gente respetable. Cualquier organización, pequeña o grande, que depende de la opinión de alguien, por respetable que sea, es muy frágil.
la respetabilidad puede ser merecida o no. Y además los seres humanos somos siempre perfectibles y nunca perfectos, así que incluso en el mejor de los casos, la opinión de una persona respetable puede llevarnos por mal camino. En cambio, la ciencia cuenta con un curioso y muy interesante mecanismo de autocorrección que comenzó a formalizarse en el Renacimiento. Y en un intervalo de tiempo increíblemente pequeño, produjo resultados más que milagrosos. Póngase a pensar. La sociedad humana, la especie humana, tiene quizá unos 300.000 años de existir. Ya hemos comentado eso antes, incluso lo hacen ustedes también en algunos comentarios que nos dejan en los videos. Se llegó a manejar como primera cifra para la edad de nuestra especie como 200.000 años, pero luego le corrigieron por allí, hicieron algunos ajustes en el estudio de la evolución molecular del ADN de las mitocondrias y encuentran que la edad más aproximada para nuestra especie es de 300.000 años. Nos tomó 300.000 años, casi, llegar al punto de iniciar lo que ahora llamamos civilización. Y en menos de 300 años de pensamiento científico, pasamos de vivir como se vivía en el Renacimiento a las maravillas y terrores del siglo XX. Que si se las enumero, se me ve el tiempo y no le cuento lo que le quiero contar. Pero ya se la sabe, ¿no? Desde la exploración espacial, armas nucleares, el descubrimiento de la expansión del universo, la genética, bueno, solo 300 años. Bueno, poco después de que inicia el Renacimiento, inicia la historia de un tipo peculiar de figuras geométricas que son muy diferentes a aquellas que adoraban los griegos. Gottfried Leibniz fue un personaje verdaderamente renacentista. Un hombre del Renacimiento es una persona que tiene muchas habilidades diferentes. Leonardo da Vinci es un ejemplo excelente. Pintor extraordinario, ingeniero, matemático, geólogo, paleontólogo. Una persona con el talento y la capacidad suficiente para llevar sus intereses lejos. Una persona que no solamente se entretiene con ciertos temas, sino que trata de sumergirse en ellos y llegar hasta donde lo pueden llevar sus habilidades. Es algo, una condición que era más fácil de encontrar en el Renacimiento que en la actualidad por la cantidad de conocimiento acumulado. Pero bueno, el asunto es que Leibniz fue un matemático extraordinario que estuvo a la par de Newton en su momento. De hecho, por un tiempo fueron prácticamente rivales, porque ambos propusieron la misma herramienta matemática que permite estudiar fenómenos que antes parecían escapar a las matemáticas. Galileo comienza a utilizar las matemáticas para describir fenómenos naturales. Fue parte de su contribución para crear lo que ahora llamamos ciencia. Pone unas tablitas de madera inclinadas en forma de canal y deja caer unas caniquitas en esos planos inclinados y toma el tiempo que les toma a las caniquitas caer desde distintas alturas, utilizando a su propio corazón, a las pulsaciones de su corazón como segundero. Hizo experimentos soltando sus caniquitas de distintas alturas y también con caniquitas de distintos materiales. Y con eso demostró de manera clara y objetiva, y sin tener que imponerle su opinión a nadie, que lo que se decía con respecto a la caída de los objetos no era cierto. Se decía, en parte con argumentos aristotélicos, que los objetos más pesados tenían que caer más rápido que los objetos más ligeros, y que los objetos caen al suelo con una velocidad constante. Los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros, pero la velocidad de caída es constante.
Y él encuentra que todos los objetos, independientemente del material que los integra, caen con una velocidad que siempre va creciendo. Y el ritmo con el que va incrementándose la velocidad es igual para todos los materiales. O sea, todos los materiales caen a la misma velocidad y esa velocidad va creciendo siempre con un X ritmo. El analizar esto matemáticamente se convirtió en una pesadilla. El analizar con matemáticas simples, las que aprendemos en la primaria, a principios de la secundaria, el movimiento de un objeto que se mueve a velocidad constante es fácil. Pero el tratar de calcular la distancia que cubre un objeto a lo largo de 5 horas y que se mueve en una trayectoria parabólica, cuyo centro es la Tierra, por ejemplo, involucra, si usted lo quiere hacer con álgebra común, involucra hacer una cantidad infinita de sumas infinitamente pequeñas. El calcular exactamente cuántos metros recorrió un cometa en órbita parabólica en su camino cerca del Sol durante un mes era un problema insoluble. Isaac Newton desarrolla la teoría de la gravitación y con ese inmenso genio que tenía, un genio inestable porque el tipo tenía un carácter de la patada y tiempo después cuando se convirtió en el encargado de la Casa de Moneda, su mal carácter le ganaba frecuentemente y parece que mandó condenar a muerte a más de 100 personas por falsificar moneda. No era una persona con un carácter como el de Einstein, pues, pero era un tipo súper brillante. Él desarrolla la teoría de la gravedad y para poder darle sustancia a esa idea que había tenido, desarrolló lo que llamamos cálculo diferencial integral. Y del otro lado del canal de la mancha, Gottfried Leibniz estaba haciendo lo mismo. Él desarrolló una herramienta matemática esencialmente igual, con las mismas características. Este tipo de coincidencias se dan mucho en el mundo de la ciencia. Cuando el conocimiento acumulado de la sociedad llega a un cierto límite, no es raro que dos personas o más en lugares diferentes hagan el mismo descubrimiento. Ahí tiene usted el caso del aluminio, que por muchos años se le consideró como un metal precioso. Napoleón III, por ejemplo, tenía, sí, para los invitados más o menos importantes, pues tenía su vajilla de plata, ¿no? Pero cuando quería de veras impresionar a alguien, sacaba su vajilla de aluminio. El aluminio era un material terriblemente costoso. El aluminio es un elemento químico muy común, pero en aquella época era imposible de obtener en forma pura. Y dos personas, un señor Hall y un señor Herul, desarrollaron al mismo tiempo, uno de ellos en Francia y el otro en Estados Unidos, separados no por el canal de la Mancha, sino por un océano completo, desarrollaron técnicas prácticamente idénticas para la separación de aluminio. Y ahora sí se le llama el proceso de Hall-Herult. Bueno, regresando al asunto de Leibniz. Leibniz desarrolló el cálculo diferencial integral, pero Leibniz además escribía incluso sobre cuestiones artísticas. Fue un gran diplomático y tuvo un montón de otras actividades muy, muy interesantes. Es una persona de la que se habla poco y es una verdadera vergüenza. No es, por cierto, la única persona de cultura germánica que llegó a desarrollar esos talentos múltiples. Ahí tiene usted a Alexander von Humboldt, que recibió, entre otras cosas, la ciudadanía mexicana honoraria como consecuencia de sus trabajos como naturalista, que involucraron muchas disciplinas diferentes. Pero bueno, regresando al tema. Entre las muchas cosas que hizo Leibniz, además del cálculo diferencial integral, además de su talento como diplomático, etcétera, etcétera, y por cierto, le tocó resolver algunos problemas en la diplomacia verdaderamente complicados, Leibniz se puso a trabajar con unas figuras un tanto curiosas en el mundo de la geometría. Si usted toma un círculo y con la imaginación
o con herramientas matemáticas, por ejemplo, las herramientas matemáticas del cálculo diferencial integral, usted amplifica una esquinita del círculo, verá que ese cachito de círculo que usted recortó y amplificó se ve como un pequeño arco. Si toma un cachito lo suficientemente pequeño y lo amplifica lo suficiente, parece una línea recta. Eso es lo que nos pasa con la Tierra. El camino que hay que seguir para llegar desde donde estamos hasta las montañas que se ven en el horizonte parece recto, pero en realidad es un arco, es una parte de un círculo. La Tierra es esférica y cualquier camino en línea recta sobre la Tierra en realidad es un camino circular. Cualquier fragmento de ese camino es un arco. Bueno, las técnicas del cálculo diferencial e integral permiten analizar matemáticamente lo que le pasa a una figura geométrica cuando usted la observa en intervalos cada vez más chiquitos, cuando la amplifica con un microscopio aritmético. Existen algunas figuras que tienen, cuando menos en apariencia, es lo que sucedía en el siglo XVII, no se tenían las herramientas para estudiarlas con más detalle, que tienen un comportamiento extraño. Si usted amplifica estas figuras, el pedacito que está usted viendo se parece mucho a la figura original. A esto se le llama autosimilitud. Y si este proceso se puede repetir, es decir, si usted toma una figura muy complicada, le amplifica una esquinita, lo que amplifica se ve muy parecido a la figura original, ya tiene autosimilaridad en la figura, un pedacito de la figura se parece al todo. Pero si luego puede tomar ese cachito, tomarle a su vez un cachito más pequeño y volver a amplificarlo y obtiene el mismo resultado, entonces dice usted que tiene una autosimilaridad recursiva. Si usted le somete la figura a un proceso de amplificación y el pedacito que ve usted se parece a la figura original, ya es autosimilitud. Si este proceso se sigue repitiendo con amplificaciones sucesivas, dice usted que tiene una figura que es similarmente autorrecursiva. Las figuras autorrecursivas se resisten a las técnicas clásicas del cálculo diferencial e integral. Si usted le aplica el cálculo diferencial e integral a una figura geométrica simple, como la que describe la trayectoria de un automóvil por la Ciudad de México a lo largo del día, usted puede acabar con una formulita que le dice cuántos kilómetros recorrió el carro. Aunque el carro esté continuamente acelerando, frenando, a veces se detiene por completo. Si tiene usted una gráfica que representa el estado de movimiento del automóvil a lo largo del día, usted con el cálculo diferencial integral en un momentito puede decir, mira, este automóvil recorrió durante el día 25.7 kilómetros, su velocidad máxima fue de tanto y la alcanzó a tales horas, su velocidad mínima de tanto y la alcanzó a tales otras horas. El cálculo permite extraer información de una figura geométrica que representa algún fenómeno natural. Ese es uno de los grandes valores del cálculo diferencial integral. Se ha convertido en una herramienta, probablemente la herramienta matemática más poderosa de la historia. Todavía ahora se utiliza el cálculo diferencial integral como la principal herramienta para navegar entre los planetas, por ejemplo. Pero bueno, la cosa es que existen algunas figuras geométricas que no se pueden someter a este proceso de análisis. Como dirían los matemáticos, son figuras no diferenciables. Y estas figuras no diferenciables se resistieron por mucho tiempo a los esfuerzos de los matemáticos para poder describirlas con álgebra. Estas figuras empezaron a recibir el nombre informal de gráficas monstruosas, porque se resistían a todos los esfuerzos de los matemáticos por describirlas. Fue necesario esperar prácticamente 2 siglos, específicamente al 18 de julio de 1872, para que otro monstruo benigno del mundo de las matemáticas, Karl Weierstrass, presentara por primera vez una descripción precisa
genérica de este tipo de figuras, de este tipo de gráficas. Para no meternos demasiado en detalles, pasan los años y otros matemáticos muy famosos empiezan a explorar las características de estas figuras geométricas teóricas. Nadie creía que estas figuras geométricas pudieran tener alguna representación con la realidad. Eso no parece ocurrir con las figuras clásicas de los griegos. La Tierra es una esfera, el Sol es una esfera. Sabemos que no es una esfera perfecta, pues, pero a simple vista pues, parece que sí. La esfera perfecta de los griegos aparece representada, aunque sea de manera ligeramente imperfecta, en los cielos. Las figuras poliédricas las encontramos, por ejemplo, en el mundo de los minerales. Encontramos prismas de distintos tipos en el mundo de los minerales. Nadie podía señalar con precisión una figura geométrica natural que se comportara como las curvas monstruosas de Leibniz. Weierstrass por primera vez ofrece una definición más formal de este tipo de figuras, y sobre esa definición empiezan a trabajar otros matemáticos. Weierstrass dice, es una gráfica, es un dibujito, como la gráfica de una elipse, por ejemplo, es un dibujito, es una gráfica que es continua, no tiene cortes. No importa qué tanto la amplifique usted, nunca va a encontrar un corte en la figura. Es como un hilito muy delgado, infinitamente fino, que tiene una cierta forma peculiar, pero el hilito que define el borde de esa imagen es continuo. Es una figura continua, pero no es diferenciable, es decir, no se le puede someter al estilo de análisis que se utiliza en el cálculo diferencial integral. Cuando usted utiliza el cálculo diferencial integral para analizar una imagen, una gráfica, un dibujito que representa, por ejemplo, el comportamiento de un cometa alrededor del Sol, usted amplifica con matemáticas una esquinita de esa gráfica hasta que la convierte en línea recta. Las herramientas que utiliza para conseguir esto le permiten a usted extraer información de toda la gráfica. Eso no se puede hacer con las figuras descritas por Weierstrass. Son figuras continuas, pero no diferenciables. Partiendo de esta definición tan oscura que parece que nada más le interesa uno que otro loco y que es la cosa más absurda, inútil y estúpida del mundo, se ponen a trabajar en ella personajes como Georg Cantor. Hablar de Cantor en el mundo de las matemáticas, híjole, pues es difícil hacer comparaciones, pero es un poco como hablar de Mozart en el mundo de la música. Cantor fue un tipo muy brillante que ofreció muchos conceptos matemáticos que al principio parecían inútiles, incluso absurdos, y que con el paso de los años han resultado ser verdaderas joyas. Han tenido un valor incluso comercial fabuloso. Cantor, por ejemplo, demuestra que existen, digo figurativamente hablando, infinitos de distintos tamaños. Otro día nos metemos con lo que dijo Cantor y la importancia que ha tenido. Entre las consecuencias del trabajo de Cantor se encuentra el concepto de los conceptos asociados con la famosa teoría de conjuntos. Y la teoría de conjuntos es fundamental para el diseño de muchos sistemas de cómputo modernos, por ejemplo, las bases de datos modernas y, por ejemplo, lo que ahora se llama programación orientada a objetos. Gracias a los conceptos de Cantor es que mucha de la computación más avanzada del mundo es posible. Así que ese trabajo absolutamente inútil de Georg Cantor en un solo segundo está generando mucho más dinero simplemente por búsquedas en Internet, por consultas de bases de datos de todo tipo en todo el mundo, que el que puede usted imaginarse. Es decir, es casi imposible evaluar cuál es el valor económico de nada más del concepto de la teoría de conjuntos en el mundo moderno. Pero prácticamente todo lo que ocurre en el mundo de la computación ocurre
directa o indirectamente gracias a Cantor. Leo que otro día platicamos del tema, porque no quiero distraerme de este que le quiero comentar. Se viene el siglo XX y otros investigadores, por ejemplo, Félix Klein, Henri Poincaré, un físico que casi le gana la teoría de la relatividad a Einstein, es de las pocas personas que estuvieron cerca de llegar a los mismos conceptos de Einstein, que por cierto luego fueron grandes amigos. Otros investigadores, Gastón Juliá, Pierre Fatou, son nombres que a usted y a mí a lo mejor no nos conmueven mucho, pero en el mundo de la geometría se han vuelto mucho muy importantes. Estas personas se ponen a trabajar con este tipo de figuras extrañas que no se pueden someter a los principios básicos del cálculo diferencial e integral. Y bueno, pues sí, se empiezan a sacar unas figuras muy curiosas, muy peculiares. Piense usted, por ejemplo, en una línea recta. Esa línea recta la va a someter usted a una transformación repetitiva. Usted tiene la línea recta, que es el punto de partida de su nueva imagen, y tiene usted lo que se llama un generador. El generador es una figura que tiene una línea recta horizontal, luego una línea recta que sube en ángulo hacia la derecha, luego otra línea que baja con el mismo ángulo hacia la derecha también, y luego otra línea recta horizontal. Es un poquito como la silueta de un sombrero de bruja. Bueno, ya sé que suena raro esto, pero hágame caso. Toma usted la línea recta inicial. Bórrela y en su lugar dibuje la figura que le acabo de mencionar. Acaba usted, pues, con esta figura que parece la silueta de un sombrero de bruja. Ahora repite el procedimiento con cada línea recta que encuentre en la nueva figura. Cada tramo recto de ese sombrero de bruja, sustitúyalo por un sombrero de bruja más chiquito. Al cabo de varias iteraciones, de varias repeticiones del proceso, verá que la frontera de esa figura se empieza a hacer más y más compleja. Y si le sigue, acaba usted con algo que parece la orilla de un copo de nieve. Hay varias figuras geométricas de este tipo que fueron descubiertas en el siglo XIX y luego en principios del siglo XX que tenían esta característica curiosa, que cuando usted parte de un elemento sencillo como puede ser una línea recta y le aplica a esa línea recta una serie repetida de transformaciones, al final de varias repeticiones del mismo proceso acaba usted con una figura bastante compleja que a veces se asemeja a algo natural. En la década de los 60, un personaje realmente ingenioso y talentoso y que del que se habló muy poco al principio, una personalidad para muchos oscura no por su comportamiento, sino porque pues, nadie sabía nada de él, le dio una sacudida al mundo de la ciencia y al de la economía, entre otras cosas, que todavía estamos sintiendo cada vez con más fuerza. Benoît Mandelbrot fue un geómetra de origen polaco. Él trabajó para la empresa IBM y a lo largo de su vida se dedicó a dibujar figuras geométricas de este tipo. Publicó varios trabajos, uno de ellos fue especialmente popular, lo puede usted encontrar todavía en el internet, que se titula ¿Qué tan larga es la costa de la Gran Bretaña? El subtítulo es Autosimilaridad estadística y dimensión fraccional. Pues no parece ser un trabajo que prometa mucho en términos de utilidad. ¿Para qué sirve esto? Benoît Mandelbrot se plantea esta pregunta. A ver, ¿cuál es la longitud de la costa de la Gran Bretaña? Pues da la impresión de que todo lo que tengo que hacer es buscar en la Wikipedia o en una enciclopedia en aquella época y copiar el dato que aparece allí. Pero a ver, ¿cómo le hago para medir la longitud de la costa de la Gran Bretaña? ¿Cuál es la costa? Pues el punto de contacto entre el mar y la tierra, ¿no? Bueno,
Si yo tomo un mapa de escala, digamos, 1 a 10.000 de la Gran Bretaña y tomo un escalímetro, pues puedo ir midiendo con la ayuda de mi reglita la longitud de la costa en ese mapa. Yo sé que cada centímetro de mi escalímetro equivalen a tantos kilómetros, 1 a 10.000. Cada centímetro equivale a X metros, según la escala que yo escoja. Bueno, sumo los resultados y digo, pues la costa de la Gran Bretaña tiene tantos mil kilómetros. ¿Así? Pues ahora, en lugar de que el mapa sea con escala 1 a 10.000, hazlo 1 a 5.000 y repite el proceso. En el mapa de escala 1 a 5.000 se ven más detalles de la rugosidad de la costa de Inglaterra. Si yo repito el proceso en escala 1 a 2.000, la cantidad de rugosidades en la costa aumenta. El número de veces que yo tengo que ir colocando la regla para seguir esas rugosidades y el número de sumas que tengo que hacer para calcular el perfil completo de la costa de la Gran Bretaña aumenta. Y si me voy a una escala de 1 a 500, de 1 a 200, la cosa se va poniendo peor. Si yo me pongo a ver el grado de rugosidad de la costa de Inglaterra a distintas escalas, empiezo a encontrar un cierto patrón. Si utilizo la técnica que propone Mandelbrot para darle un número al nivel de rugosidad de la costa de la Gran Bretaña, voy a encontrar un cierto numerito. Y ese numerito me permite hacer un estimado muy preciso de la longitud total de la costa de la Gran Bretaña, aunque no me permita dar un dato exacto. De hecho, si se pone a pensar ya de manera muy, muy detallada, no puede darse un valor exacto a la costa de la Gran Bretaña, porque si la costa es el punto de contacto entre el agua del mar y la tierra firme, pues encontrará que la marea va cambiando a lo largo del día y que cada vez que llegue una ola cambia el perfil de la Gran Bretaña. Entonces, no existe una respuesta definitiva súper exacta a esa pregunta, pero sí existe una respuesta aproximada, repetible, verificable. Mandelbrot dice, figuras geométricas como la que representa el perfil de la costa de la Gran Bretaña son figuras de una dimensión, porque es una línea la que define la frontera entre la Gran Bretaña y el mar, pero es una figura de una sola dimensión que está requebrada en dos dimensiones. Es una figura que no es de una dimensión, tiene más de una dimensión, pero no es una figura de dos dimensiones porque las figuras de dos dimensiones tienen superficie. Y la línea que representa la costa de la Gran Bretaña sigue siendo una costa. Sigue siendo una línea, perdón. No es una superficie. Un objeto de una dimensión es una línea. Un objeto de dos dimensiones es una superficie, un objeto de tres dimensiones es un volumen. La frontera de la costa de la Gran Bretaña es una línea de una dimensión, pero con aspiraciones a ser de dos dimensiones, porque representa el contorno de una figura que sí es de dos dimensiones, la superficie de la Gran Bretaña. Esa figura tiene una dimensión de más de uno, pero de menos de dos. Tiene una dimensión fraccionaria. Mandelbrot dice, yo llamo estas figuras fractales. De entonces para acá el término fractal se ha vuelto muy popular. Inicialmente los fractales se convirtieron en ejercicios interesantes y muy vistosos para computadoras personales. Algunos de ustedes se acuerdan en la década de los 90 con un programa que tuvimos que duró alrededor de 8 años, el programa Conciencia. Ofrecíamos en aquella época copias regaladas de un programa de dominio público, un programa que sirve para dibujar fractales. El programa se llama FractInt, fract como de fractal y luego int como de integer, número entero, FractInt. Busque el término en internet porque el programa sigue existiendo. Las personas que nos hacían el honor de escucharnos tenían que entregarnos un disco de 3.5 pulgadas ya formateado y tenían que pasar por él una semana después con el programa ya preparado y repartimos miles de copias de manera 100% gratuita.
En la actualidad el Internet ya puede obviar ese molesto paso de tener que ir dos veces a la estación de radio, que en aquella época era ABC Radio. El programa FragTint, pues sí, presenta unas gráficas verdaderamente imponentes en la pantalla de su computadora. Búsquelo, descárguelo. Hay para Macintosh, hay para Windows y hay para Linux. E incluso encuentra usted el código fuente. Si le gusta la programación de computadoras, puede aprender mucho sobre programación avanzada explorando el código fuente de FragTint. Si no le interesa la programación de computadoras, descargue el programa y juegue con él. Se va a pasar horas alucinado con los colores y las formas. Los fractales al principio parecían tan inútiles como muchas otras piezas de conocimiento científico. Como en la actualidad lo parece, por ejemplo, qué sé yo, los nuevos descubrimientos relacionados con la mecánica cuántica en aceleradores de partículas, o los descubrimientos realizados por los astrofísicos al observar el cielo, o las personas que se dedican al estudio de nuevas especies de lagartijas o de protozoarios. Pues el trabajo de estas personas, ¿para qué nos sirve? A ver, ¿sirven para crear empleos? ¿Sirven para curar el COVID-19 o el SIDA o el cáncer? ¿Sirven para aumentar la productividad del campo? No, entonces ¿para qué sirven? Para nada, ¿no? Y muchos países del mundo cometen el error de no apoyar a la gente que hace ese tipo de trabajos porque piensa que ese tipo de trabajo científico pues es nada más un... sirve para mostrarle al mundo lo inteligente que soy y para nada más. Los fractales estaban en esa categoría. Sí, es un rollo muy interesante este de los dibujitos autosimilares, que no son diferenciables, pero no sirven para nada. Mandelbrot y las personas que lo escucharon se pusieron a formalizar, a darle estructura científica al conocimiento sobre fractales. Y durante mucho tiempo su trabajo pues parecía ser completamente inútil. Varias personas en distintos rincones del mundo de la ciencia estaban descubriendo como parte de su quehacer gráficas que representaban el comportamiento de sus objetos de estudio que caían dentro de la categoría de los fractales. Por ejemplo, en el mundo de la meteorología, si usted quiere representar los patrones de viento y temperatura en ciertas circunstancias, se topa con figuras fractales. En el mundo de la biología, si trata usted de representar el comportamiento de las poblaciones de organismos, sobre todo cuando tiene usted predadores y presas que están interactuando continuamente y trata de predecir cuántos predadores y presas va a tener, por ejemplo, en una isla dentro de 5 años, se encuentra usted con que las gráficas que representan la cantidad de predadores y de presas son fractales. Si usted se pone a estudiar el comportamiento de las gráficas que representan el valor de las acciones en la bolsa de valores, se topa con fractales. Si se pone usted a estudiar el patrón de ocurrencia de terremotos de distintas intensidades en zonas sísmicas activas, se topa con fractales. Poco a poco, muchos investigadores empezaron a darse cuenta que la mayoría de los fenómenos naturales interesantes escapan a la descripción científica clásica, porque su comportamiento es fractal y no había herramientas matemáticas para describir el comportamiento de cosas fractales. Las personas que trabajan con fractales empiezan a descubrir algunas cosas curiosas. Por ejemplo, cierto tipo de fórmulas matemáticas fractalizables, fórmulas que le puede dar usted a un programa de cómputo para que las someta a un proceso de dibujo utilizando técnicas fractales como la que le describí hace rato, acaban dibujando plantas. Hay un libro que se puede descargar de internet que se llama La belleza fractal de las plantas, The Fractal Beauty of Plants. No le va a costar trabajo localizarlo. Y es perfectamente libre para descargarlo. No está usted cometiendo un acto de piratería, al igual que el programa FragTint. Esto de pronto empezó a revelar la existencia de ciertos patrones matemáticos en la forma en la que
florean las plantas y en la forma en la que generan hojas. Y se encontró que pequeños cambios en esas fórmulas fractales pueden cambiar de manera importante el patrón de crecimiento de hojas de una planta. Hace relativamente poco descubrimos que hay genes que se encargan precisamente de controlar la forma en la que le van apareciendo hojas a una planta. Y gracias a las técnicas fractales comenzamos a encontrar la manera de calcular qué modificaciones se le pueden hacer a esos genes para cambiar el patrón de crecimiento de hojas de una planta. Esto ya empieza a sonar interesante, porque si usted puede, controlando genes, cambiar el patrón de floración y de crecimiento de hojas de una planta, puede hacer lo mismo con sus frutos y puede conseguir que una planta de maíz, en lugar de dar, por inventarme algo, 5 mazorcas, de 10 mazorcas. Y sabe que funciona. Entonces, de pronto, una formulita fractal aplicada de esta manera permite duplicar la productividad de una hectárea de maíz. ¿Eso vale o no vale en un mundo sobrepoblado y hambriento? ¡Ah, caramba! Pero no solo eso. Se empezaron a encontrar ciertas regularidades en el comportamiento de otros patrones fractales en la naturaleza y en el comportamiento humano. Y bueno, basándose en eso, Mandelbrot avisó a tiempo de lo siguiente. Él se puso a analizar el comportamiento de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y encontró un cierto patrón de comportamiento que él había visto en otras ocasiones asociado a alteraciones rápidas en un fractal. Todos los fractales, antes de que cambien su forma de manera extrema, tienen un cierto comportamiento peculiar. Y él detectó eso en las gráficas que representaban el comportamiento de acciones cruciales de la Bolsa de Valores. Avisó, dijo: tengan cuidado, señores reguladores, fíjense en el mercado accionario, porque es probable que se venga una crisis grande, ya que no sabe que se vino la crisis grande. Pero no solamente pasó eso. En el 2008 volvió a hacer lo mismo. Meses antes de la crisis fuerte de 2008, Mandelbrot avisó y casi dijo cuándo iba a ocurrir, y ocurrió. Si se le hubiera hecho caso, la humanidad se habría ahorrado una cantidad de dinero y, más importante aún, de miseria personal y familiar verdaderamente estratosférica, con unos garabatitos dibujados en un papel. Los fractales ahora se les utiliza, por ejemplo, para codificar mensajes, y con la técnica de codificación fractal es prácticamente imposible violar un mensaje codificado. No importa qué herramienta utilice usted para tratar de descodificarlo. Eso ya de por sí le da mucho valor a lo que sucede en el Internet, porque cada vez más y más comercio se hace en el Internet, y más aún ahora como consecuencia del bloqueo casero que experimentamos casi todos. Ese conocimiento inútil, absurdo, que aparentemente servía nada más para que sus inventores se presentaran como genios y nada más, de pronto se ha convertido en una de las herramientas económicas más importantes de la historia. Tiene un potencial, y además con un potencial a futuro verdaderamente espectacular. Entonces, con eso, esa forma de conocimiento científico cumple con el primer elemento útil de la ciencia hacia la sociedad: tecnología. La tecnología fractal en la actualidad permite mucho de lo que sucede en una computadora, por ejemplo. Mucho de lo que puede o podría ocurrir con la ingeniería genética, sobre todo en términos de predecir cuándo un cambio genético va a producir X o Y resultado en un organismo, por ejemplo, aumentar la productividad del campo, etcétera. Todo eso se debe o se deberá a los fractales. Ese conocimiento resulta ser un creador de tecnología muy valiosa. Segundo, la tecnología fractal, en las manos apropiadas, puede permitir evitar crisis económicas grandes. Esto significa que se puede utilizar como herramienta legal
para que la sociedad pueda intervenir a tiempo en el comportamiento del mercado de valores. Incluso podría servir para diseñar reglas comerciales que impidan que el mercado financiero mundial pueda entrar eventualmente en crisis. Serviría como una herramienta que se permitiría evaluar el impacto de posibles leyes para limitar o regular, cuando menos, el comportamiento comercial internacional, el comportamiento financiero internacional. Se convierte de pronto en una herramienta social. Y de la misma manera en la que puede predecir malestares económicos, esa herramienta puede predecir malestares sociales, detectar sus causas a tiempo para corregirlas. Se puede convertir en una herramienta matemática para que las autoridades de un país, para que los legisladores de un país y sus dirigentes, tengan medios para evaluar el impacto de sus acciones y, más importante aún, para que la sociedad pueda medir el impacto de las medidas que toman sus administradores. De pronto, los fractales ya tienen no solamente valor económico como generador de tecnología, sino valor social al darle herramientas objetivas a la sociedad para autorregularse. Y eso, esas herramientas funcionan igual en un salón de clases que en la bolsa de valores o en el mercado internacional. Me queda una última reflexión que ofrecerle. Nos llamó la atención en el audio que le presentamos a usted sobre qué tan viejo es el universo, que algunas personas reflexionaron inevitablemente sobre lo pequeño que uno se siente frente al universo, lo pequeño e insignificante. Esa es una acusación que ha sido dirigida contra la ciencia casi desde que nació, porque comenzó a cambiar nuestra perspectiva de quienes creemos que somos ante el universo. Y esto se hizo especialmente grave en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia, primero, de la teoría de la evolución de Darwin. Darwin demostró que somos unos animales. Bueno, hay que decir que nuestro comportamiento previo ya había demostrado eso mucho antes, pero es otro rollo. Pero lo cierto es que Darwin pareció robarnos el último pedazo de autoestima colectiva que teníamos al demostrar que venimos de animales como los simios actuales. No venimos de los simios actuales y nosotros venimos de un ancestro común, pero pues ese ancestro común parecía chango, qué caramba. Bueno, en el siglo XX, la deshumanización producida por la aplicación de la tecnología de manera descontrolada, la tecnología militar, la tecnología económica, etcétera, cosificaron más al ser humano. La estructura misma de nuestras sociedades, las sociedades de consumo acelerado, de comportamiento embrutecido, y que parecen dejar cada vez más y más atrás valores humanos, parece confirmar el papel deshumanizante de la ciencia. Obviamente nosotros no sentimos eso. Creemos que esa deshumanización es consecuencia de aceptar el poder de la ciencia sin aceptar la responsabilidad que conlleva ese conocimiento. Lo cierto es que el conocimiento científico también puede tener un impacto muy positivo a nivel personal, de quienes sentimos que somos, de quienes nos creemos que somos, como individuos y como especie. ¿Somos insignificantes ante el universo? Depende del punto de vista que escojamos. Verá usted, si se quiere comparar con la Tierra misma, somos insignificantes. Y la Tierra, a su vez, es verdaderamente despreciable e insignificante en relación al Sol. Y el Sol, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Nuestra galaxia tiene como 400,000 millones de estrellas. Y en la parte del universo que podemos ver hay quizá cuando menos unas 220,000 millones de galaxias, según el último conteo que yo vi realizado de manera estadística con el telescopio espacial Hubble. Entonces, si realmente, físicamente, desde esa perspectiva, deje usted, nosotros, el sistema solar completo no cuentan para nada, o cuando menos eso parece.
si usted enfoca su vista en otra dirección, se va a topar con un abismo que en muchos sentidos es aún más grande. Si contempla usted su propio interior y mete algunos numeritos que han sido generados por la ciencia en las últimas décadas, también se va de espaldas. Un ser humano adulto promedio tiene alrededor de 100 millones de millones de células. Trate alguna vez de hacer un ejercicio mental de ver qué significa 100 millones de millones de algo, por ejemplo, de granos de arena, de moneditas de a peso. ¿De qué tamaño le sale una hilera de 100 millones de millones de pesos? Mira cuánto mide un peso y luego imagine una línea continua de 100 millones de millones de pesos para que vea de lo que estamos hablando. Cada célula, a su vez, es inmensamente más compleja que toda la sociedad humana, que todos los intercambios de información, mercancías y cosas que ocurren entre individuos, entre colectividades y entre naciones. La descripción de lo que sucede en una sola célula es mucho más compleja que lo que sucede en toda la sociedad humana. Es algo verdaderamente pasmoso, increíble, interminable, una sola célula. Y si sigue usted aumentando su mirada, apoyada con el conocimiento, va a encontrar que apenas está comenzando a rascar, está empezando apenas a llegar a la orilla del abismo. Si usted se pone a ver de qué tamaño son los átomos en relación a las moléculas, a la casi interminable cantidad de moléculas que hay en una sola célula, encontrará que rápidamente se escapa de su cabeza una sola célula viva. Si usted amplifica con la imaginación y apoyándose en algunos numeritos a un átomo hasta el punto de poderlo ver y trata de contemplar a una célula desde esa perspectiva, la célula crece más allá de los límites del horizonte, mucho más allá. Haga usted el cálculo de cuánto. Una célula humana promedio tiene 50 milésimas de milímetro y un átomo mide una 10 millonésima de milímetro. Haga usted sus escalas, pero no hemos acabado. Tendría usted que hacer que el átomo alcanzara el tamaño de la Ciudad de México para que las partículas del núcleo tuvieran el tamaño de pelotas de básquetbol. Y esas partículas, los protones y neutrones, están hechas de cosas más pequeñas todavía. Tendría usted que expandir un protón hasta hacerlo más grande que la parte del cosmos que podemos ver, para que en el límite de la capacidad de sus ojos pudiera usted distinguir a los quarks que integran a ese protón, los quarks y los gluones que integran a ese protón. Así que, en cierta manera, si usted mira hacia el abismo interior, se encuentra con un panorama mucho más grande que el que contemplan los astrónomos al explorar el universo. Y nosotros estamos a la mitad. Nosotros somos un poco como los fractales. Juegue usted con el programa Fractint. Encontrará, si pide usted, hay varios tipos de fractales diferentes, pida el Mandelbrot Set, el arreglo de Mandelbrot. Es una figura muy peculiar que parece como un corazón modificado con unas bolitas de más. Amplifique usted la esquina en donde termina lo negro del fractal. Verá que al amplificar la figura empiezan a aparecer figuras más y más complejas. Y de pronto va a haber una repetición de la figura original, pero en un ángulo diferente. Acérquese usted a esta versión en pequeño de la figura original hasta que crezca y llene la pantalla. La encontrará llena de detalle y encontrará perdidos en algunos puntos de la orilla de esa figura otras versiones más pequeñas de la figura misma. Este proceso se puede repetir al infinito. Lo que es infinitamente pequeño en una perspectiva se vuelve infinitamente grande en otra. En cierto modo, eso es lo que pasa con nuestra condición. Podemos sentirnos infinitamente pequeños y despreciables frente al universo si así escogemos vernos frente al cosmos, o podemos hacernos más grandes que el universo mismo si escogemos mirarnos en otra dirección. Y eso me lleva a una última reflexión final. ¿Somos insignificantes? Pues mire, es cierto que vivimos muy poco tiempo, que cuando nos
morimos nos esfumamos. No quiero atacar ninguna idea religiosa, además nadie tiene la verdad absoluta sobre nada y mucho menos sobre la condición humana, y nosotros no pretendemos caer en ese error. No sabemos qué pasa con nuestra esencia después de la muerte, y no creo que nadie lo sepa. Pero el asunto es que, sí, físicamente nos desvanecemos, e incluso los mejores de nosotros podemos ser olvidados con el paso del tiempo. No somos perdurables. Solamente perduramos en la mente de otras personas tan perecederas como nosotros. En el momento en el que desapareciera la sociedad humana, desaparecería todo rastro, directo o indirecto, de lo que fuimos. Sí, somos fugaces. Pero en nosotros hay algo verdaderamente extraño, probablemente el fenómeno más extraño de todos los que existen en el universo. Estamos hechos de la materia del cosmos, no de algo diferente a lo que encontramos en un puñado de tierra. Es exactamente lo mismo. Nuestros átomos funcionan siguiendo esas leyes. Es por eso que pueden formar las moléculas que al engarzarse forman células, que al engarzarse forman sistemas nerviosos que nos permiten pensar y sentir. Así que nuestra capacidad de ser lo que somos como individuos es una expresión directa e inalterable de las leyes de la naturaleza. El hecho de que podamos ser conscientes de eso es probablemente el fenómeno más misterioso de todos los que hay en el universo. Eso es lo que somos usted y yo. No podemos ser completamente insignificantes. Así que la próxima vez que hablemos del universo, no se sienta tan chiquito, no se sienta tan despreciable, no se sienta tan perecedero. Independientemente de cualquier otra cuestión, somos el aspecto más misterioso del universo. Somos la parte del universo que puede pensar y sentir. Como decía Harlow Shapley en este libro que le he mencionado antes, de Estrellas y Hombres, el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. El conocimiento no solamente da herramientas para enfrentar los retos del mundo humano y del mundo natural. De una manera más importante, el conocimiento nos da dignidad. Le da un nuevo valor a la condición humana. Nos revela, cuando menos, tan interminables y trascendentes como el universo mismo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.